Buenos días a todos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pues venga, hoy vamos a empezar ya la sesión número 16, así que, como siempre, voy a dar un poco de caña al cuerpo, ¿vale? Venga, piernas separadas, manos en la cintura y cabeza arriba de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giro de izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hombros atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y abrazando cuerpo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 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 1, 2, 3, 4, 5, manos a nuca, giramos de izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga. Ahí, manos a la cintura, círculos hacia un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Manos a las rodillas, adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sigo a la vez hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, un poco las piernas. Si abajo de tiempo saca la pierna y al frente, venga, hacia una pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subo despacito. Ahí, venga. Muy bien, venga. Muñecas y un tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yema los dedos y el otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, puños adelante, abrimos y cerramos fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Círculos hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, un poco ahí la palma hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de a la palma de hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de la otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de venga codos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3,
4, 5, cambio de brazo, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, venga, muy bien, bien, puntas estiradas y tratando ahí de bajar ahí hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de subo despacito, venga. Apoyo en la mesa. Venga, lateral. Uno, de suavecito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y de, venga. La otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, círculos hacia adentro y hacia afuera. Venga, 5 hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia hacia afuera. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga, cambia la pierna hacia adentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambia hacia afuera. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga, en el sitio subo rodillas y brazos hacia adelante, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10, talones al culo y brazos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10, muy bien, comenzamos. Hoy vamos a trabajar con goma elástica. El que no tenga, sabes, no pasa nada, puede coger dos pesas. Si no, sin nada, tenemos que coger, como siempre, dejar para nuestra gomita. Nuestra colchoneta a un lado para luego hacer las abdominales, ¿de acuerdo? Así que, como siempre, vamos a coger el material y yo también lo voy a coger y empezamos ya, ¿vale? Pues venga, vamos a por la goma y la colchoneta, ¿vale? ¿Ya tenemos la goma? Muy bien, vamos a empezar. Esta goma larga, pero si la tenéis corta, no pasa nada, ¿vale? Lo vamos a hacer con un lado y con otro. Quien tenga, ya sabes cómo hacemos en clase, una goma larga y que pueda pisar y trabajar los dos brazos, estupendo. Quien no pueda, pues ya sabes, cruzamos un poquito, cogemos un poquito de tensión, trabajamos 10 con un brazo y luego cambiamos y trabajamos 10 con el otro brazo, ¿de acuerdo? Entonces no os preocupéis si no podéis, no es larga como la mía y si no da. Yo lo voy a hacer al mismo tiempo con los dos brazos. ¿De acuerdo? Hago 10. Repito, si no os llega suficiente, dejo en un brazo y dejo con el otro. ¿De acuerdo? Pues voy a hacer elevación lateral. Simplemente voy a pisar la goma con un pie. La voy a coger que me sea cómodamente y voy a subir hasta simplemente aquí. ¿De acuerdo? No hay que pasar más. Quien tenga molesta de hombros y le molesta hasta donde le moleste. ¿De acuerdo? Pues venga. 10, suavecito, ahí, acordado, suave y bajo suave, no subo y lo hago clac, este clac me lesiona, ¿de acuerdo? Venga, 10, 1, ahí despacito, basculo un poco la pelvis y anchura de mis caderas, que se me ha olvidado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, soltamos un poquito. Lo mismo, voy a hacer bíceps, ¿de acuerdo? Si no me da la goma, piso con uno y con otro. Acordaros, codito bien pegado al cuerpo. Vale, lo hago de lado. A ver si naranja, que estoy mejor aquí de naranja. Y cuando aquí no doblo muñeca, me puedo lesionar la muñeca.
Vale, cojo tensión y aquí, 90 grados, ya es suficiente, ya me está trabajando. Entonces aquí y aquí, ¿de acuerdo? No me llevéis la mano aquí, que al final os vais a lesionar la mano. ¿Vale? Pues venga. Igual que antes, anchura de mis caderas, piso con la goma con uno o dos dedos, con un pie suficiente, junto bracitos y aquí va. Uno, suavecito, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Muy bien, venga. Vuelos. Voy a ponerme la goma detrás de la espalda, ¿vale? Debajo de las axilas para que no se me escape. Y simplemente voy a coger un poquito de tensión. Necesito tensión para que aquí a cerrar me cueste. ¿De acuerdo? Cojo un poquito, suficiente. Y abro y cierro brazos ahí, completamente estirado. Si la goma me molesta, la abro aquí, dejo aquí que sea cómoda, que no se me clave, ¿vale? Al mismo tiempo voy a ir subiendo y bajando rodillas. ¿De acuerdo? Pues venga, preparados, abro brazos y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Están jugando las gomas. Venga, zancada, ¿de acuerdo? Con la goma, sí. Acordaros. Piso la goma hacia adelante. Echo los dos pies para atrás. Cojo un poquito de tensión y lo que voy a hacer cuando bajo, subo brazos, que me cuesta un poquito. Ojo, ahora voy a tener de guía la goma porque lo que quiero es que no hagáis esto. Que hacéis siempre, lleváis ese peso hacia adelante y al final la rótula vais a fastidiar y los ligamentos también. Es el cuerpo hacia abajo. Entonces, mirad que yo solamente flexiono la pierna de atrás. La de adelante no pasa de la goma. ¿Que me cuesta más? Hago un poquito más largo. ¿Que me cuesta? Simplemente aquí un poquito. Prefiero que me hagáis esto a que no me hagáis esto o lesionáis. Y el pie de atrás no se ve ahí, pero aquí levantado. ¿Vale? No me tengáis aquí en tensión porque si no, os puedo lesionar también la de rodilla. ¿De acuerdo? Hago 10 con una pierna y 10 con la otra. ¿Vale? Pues venga, cojo un poquito de tensión y bajo un poquito. Y subo brazos. 1, 2, 3. 4, ahí muy bien. 5, que no se pase la rodilla. 6, bajo un poquito. 7, suavecito. 8, 9 y 10. Muy bien. Cambio de otro pie. Suavecito, venga. Echo el otro pie para atrás. Y lo mismo, 10. 1, 2, 3. Presiona la pierna atrás. 4, levanto tobillo. 5, talón, perdón. 6, 7, ahí. 8, 9 y 10. Muy bien, suelto un poquito. Venga, relajo un poco los brazos y se me ha cargado un poquito. Estiro un poquito aquí. Vale, estiro un poquito los bíceps. Ahora de acuerdo, tiro ahí un poquito. Vale, voy a hacer la elevación frontal. Lo mismo que antes, si no me llega la goma, no pasa nada. Pues venga, esto lo voy a hacer con un gran lado solamente. Para los que no tienen la goma más larga. Aquí. Vale, y el otro brazo, si queréis, vamos a coger una botella. Vale. El que. Vamos a hacer así, que así me queda más divertido. El que no le llega la goma, que coge con otro brazo una pesita, una botella. Y luego cambiamos. ¿Va? Venga, elevación frontal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve.
y 10. Pues ahora hacemos al revés. Cambiamos de pie. ¿Vale? Cambiamos de mano. Y otros dedos para arriba, va. 1, 2, 3. Muñeca aquí recta, ¿vale? 4, que no se me doble. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues venga, descansamos un poquito. Hacemos gemelos y tríceps. Vamos a aprovechar que tengo la goma y voy a impulsar los brazos, las palmas mirando hacia afuera. Yo en mi caso hacia la pared o la bici, que se ve un poquito, y empujo. Y lo voy a utilizar un poquito la goma, un poquito como guía, ¿vale? Palmas hacia afuera. Y cuando subo, empujo hacia atrás. No estiro, empujo hacia arriba, ¿vale? Ay, que me cueste. No estiro. Esto que lo he puesto muy doble, para que no tenga tensión de estirar. No, no tengo que estirar. Llevo los brazos hacia atrás. Ahora hacia el armario, hacia el espejo que tengo aquí atrás, ¿vale? Venga, cuento 20, qué fácil. Punta de los pies mirando al frente. 1, 2, ¿vale? Ahí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punta de los dedos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien, venga, el último ejercicio. Aductores, dos formas. Si la goma me llega, acordaros, piso con los dos pies, más o menos la anchura de mi cadera, cojo un poquito de tensión, anclo las manos aquí en la cadera y separo. Que mi gomita no me da porque es un poco corta, acordaos, altura de las rodillas, hago una lazada para poder quitarlo luego bien, ¿vale? Y lo mismo aquí, ¿de acuerdo? Un poquito apretadita, que yo ahora me pasaba de no apretar, ¿vale? Entonces, si nos da la goma, yo voy a hacer aquí. El que no pueda, se ata la goma a la altura de las rodillas. No me bajo, que si no va a cortar mucho, ¿vale? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y de, muy bien, venga, con otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de, muy bien. Vamos a acabar la parte de ese ejercicio de pie. Si queréis, como siempre, hacéis una segunda vuelta, ¿de acuerdo? Y si no, empezamos a hacer abdominales. Cogemos nuestra... Ay, perdón, la goma. Para cuál dices y el... Y la bici. Venga, empezamos. Como siempre, basculación de la pelvis y puente. Ahí. Sí. Venga, luego cuádriceps y gemelo. Y perdón, y bicicleta. Venga, basculación de la pelvis. ¿Va? Ahí. Venga. Uno contra el abdomen, contra el glúteo y ahí vas. Curva la pelvis. Siempre pega, pega a otra espalda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9
y 10. Venga, puente. Arriba. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Venga, bien arriba. 9. Y bien, muy bien. Venga. ¿Qué toca? ¿Bicicleta? ¿Y cuál es? Venga. Que no hacemos sentadillas por eso. Venga, bicicleta. 10 hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, hacia atrás. 1, 2, 3, manos quietas, 4, 5, que cueste, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, cambio de piernas. Botaría hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de pierna. Cuádriceps. Flexión extensión de la pierna. Suavecito, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, cambio de pierna, al último. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, dejamos la goma. Venga, relajo ahí un poquito. Ahí, estira ahí un poquito. ¿Va? ¿Bien? Pues venga, cuatropedia. Hoy hacemos el gatito. Venga. Guardado, hecho las caderas en línea y en línea. Va, estiro ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve y venga, la última, 10. Venga, lumbares, boca abajo, brazo y pierna, contrario, a veces un poquito en diagonal, porque si no, me duele. Vale, venga, levanto brazo izquierdo, pierna derecha, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio esta pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 20. Venga, estiro un poquito ahí, me siento encima los talones y estiro ahí. ¿O bien? ¿Sí? Pues venga, seguimos a la cuadrupedia y aquí. ¿Vale? Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio a la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pues venga, hombros, colaros, lo mismo. Y venga. Y subo arriba. Si queréis, aquí y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Oblicuos, brazos en cruz, piernas seguimos a 45 grados y bajamos las piernas casi sin tocar el suelo. Subo y giro al otro lado, ¿vale? Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si queréis, pues repetir otra serie, ¿vale? Venga, manos debajo del culete y doy pataditas, ¿vale? Tijerita, ahí. 1, bien estirada, punta pie estirada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Flexión y extensión de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vamos bien? Sí, pues venga, estiramos un pelín. Venga, ahí cruzo la pierna y ahí, venga, estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, cambio esta pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Colados de cuádriceps. De acuerdo, brazos de pie, pero si quieres hacer tumbado. Cojo la pierna y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Cambio a esta pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Gemelos, venga, ahí estiro un poquito gemelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio a esta pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, espero haber dado hoy un poquito también de caña. No tengáis muchas agujetas y nos vemos el próximo día. Cuídense, chao.